Ángeles Lazo. Señores, el aplauso grande. ¿Cómo andas? Hola. Otra vez por acá. ¿Andas bien? Estábamos hablando muy recién bien, de la rata, de la cabra, del caballo. Así estábamos. Terrible. En el estamos zoológico astrológico. Estamos, sí, estamos con ese tema. Ah, bueno, pues tremenda. ¿Qué? ¿Cómo estás? Yo fantástico, muy bien, encantada. A mí me gusta verte año a año porque de alguna manera Ángeles viene y es como que certifica y comprueba todo lo que nos dijo el año anterior. Pues sí, es que la verdad es que es fascinante esto de... Realmente la astrología china es maravillosa en ese aspecto porque permite a través del estudio de los ciclos del tiempo entender cómo vienen las cosas. Bueno, y además cómo somos y cómo nos entendemos entre nosotros y un montón de cosas que son muy útiles. Es más misterioso. Cada vez más misterioso entendernos entre nosotros. Viste que la gente cambia, viste, la gente es tan volátil, tan bipolar. Sí. Somos, me incluyo. Que también hasta las predicciones deben estar como locas. Es que no, bueno, empezando por el clima, bueno, te digo que de verdad. Es que estamos viviendo el término de un ciclo muy caótico. Si estamos hablando de ciclos, ¿no? Ya les he contado otras veces que cada 60 años tienden a repetirse ciertos acontecimientos en una nueva frecuencia. Pero también cada 12 años vamos marcando los cambios. Y este que está terminando ahora, el 2019, empezó el 2008 y se llamó el ciclo del caos. Y mira que realmente ha estado caótica la cosa. ¿Vos decís que para el 2020 la cosa cambia? Claro, es que eso es lo maravilloso, que estoy contenta de poder decir eso, porque estamos preparando un gran, gran cambio de paradigma para la humanidad. La sociedad entera está reaccionando, despertando, por ejemplo, al desastre ecológico que tenemos. Sí, estamos tomando conciencia. Pero qué bárbaro, ¿no? Cómo primero tuvimos que destruir buena parte del planeta para que viniese una niñita a decir, oye, paremos. Y ella, esta Greta Thunberg, ahí moviendo a todos los niños del mundo, porque te digo, ni siquiera jóvenes, niños, que además están súper conscientes de lo que pasa. Creo que la semana pasada fue, Buen Día Uruguay hizo un móvil con este movimiento de jóvenes, niños. Es que es maravilloso porque es un despertar. Greta, ¿no? Y piensa tú que ellos son los dueños del futuro. Sí, o sea, el mundo destrozado. Están en todo su derecho de cuidar lo suyo. Claro, es lo que les estamos dejando. Y qué otra cosa, viene la guerra del agua de una manera impresionante. Pero claro, o sea, te digo, en gran parte del mundo está escaseando el agua enormemente. De hecho, en Chile tenemos una mega sequía y ustedes tienen que cuidar mucho su acuífero porque van a haber muchos por ahí tratando de... ¿Vos decís que el agua en un futuro va a ser petróleo? Mucho más que el petróleo, porque sin petróleo podemos vivir, pero sin agua no podemos vivir. Y además viene el gran cambio de paradigma en el aspecto de las energías fósiles, que cada vez van más para atrás. Hablando del petróleo, del carbón, todo va cambiando ahora, solar, eólico, porque la conciencia respecto a la conservación de la naturaleza empieza y agarra una fuerza que te digo que en el ciclo que iniciamos el 2020, que durará hasta el 2031, vamos a estar, pero súper, mira, van a cambiar las leyes, la manera de entender la vida, el reciclaje, la reutilización de todo, el agua como lo más sagrado y lo más cuidado, porque de verdad que está, por ejemplo, las mineras, países mineros, una minera común y corriente se traga una cantidad de agua diaria que alcanza para surtir a una ciudad. Diaria. Miles y miles de litros para producir metal. Y el metal no se bebe ni se come. Servirá para muchas cosas, pero no sirve para sobrevivir. Entonces, cada vez va a haber más conciencia. Claro, porque en base a la destrucción es como vamos entendiendo. Porque ya ves tú que la gente se hace muy amiga cuando hay un desastre. Todo el mundo empieza a ayudar al que estaba al lado que antes ni lo saludaba. Entonces, como que los humanos necesitamos que nos sacudan para eso. Bueno, y este año del ratón de metal es un año tan notable porque si vamos al ciclo de los 60 años, imagínense ustedes que llegaríamos al año 1960,
donde empezó un tremendo cambio de paradigma. Piensa tú que en los años 50, o sea, el papel de la mujer, que no podía ser más diferente. En los años 60 empieza la píldora anticonceptiva. Las mujeres toman un lugar preponderante en la sociedad, empiezan a trabajar, a estudiar, tienen hijos cuando quieren y no todo el tiempo. Y cambia por completo la posición. Y esta relación que tenemos ahora hombres y mujeres igualitaria, o sea, el año 60 no era tal. No era así. Entonces, ¿qué tenemos? Ahí empezó este cambio. Porque, ¿sabes que estás hablando de 60 años? Y uno, por un lado, dice, no es nada. No es nada. No, piensa tú 60 años antes. Está bien, pero en el año 1900. Ahora que dijiste 1960. Oh, ¿cómo cambió? Dije, lo que éramos, lo que somos. Era otro mundo. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Porque hemos evolucionado para bien y para mal. Claro, porque esta locura tecnológica que estamos tomando también va a tener consecuencias notables. Y se va a empezar a dividir la gente mucho entre los hipertecnológicos con los hipernaturalistas. Entonces, también... hay una cosa, mira, Tesla lo dijo, todo es vibración, y no solo Tesla, todos los físicos se dan cuenta, más ahora con la física cuántica, de que todo vibra de cierta forma. Entonces los seres humanos tendemos a buscar los que vibran igual. Y la gente está buscando sus pares, y se están conformando grupos, agrupaciones, clanes, y estamos volviendo al mundo tribal. De alguna forma... En la sobrevivencia armamos tribus. Y todo esto es un inicio, el 2020, que llega al 2031 en 12 años de transformación tan grande como la que vivimos entre el 60 y el 2020. Y es otro el mundo que, bueno, y que va a permitir que sobreviva la especie humana. Porque si seguimos como estamos... Concretito, mucho de esto que estás hablando ahora y mucho más, por supuesto, está en el nuevo libro, ¿no? Está todo. Mí, que quiero de paso agradecerte que ya me llegó. Bueno, gracias. Muchísimas tú sabes gracias. Que Guzzi es una tremenda editorial. Divina, y maravilloso, los chicos Guzzi. La editorial que ya me lo mandó. Ellos, bueno, es un placer trabajar con ellos en realidad. Sí, señor. No, porque... esto que estás diciendo, Ángeles. Es bien de carácter general, el año va a ser así, ¿no? Pero después cada uno se las va ingeniando como puede, según el animal, el signo... No, pero es que hay cosas que van a ser generales, ponle tú, el tema del clima. Está tan intenso, pero tan intenso, porque tú ves, ahora estamos en primavera, yo llegué ayer con una tremenda tormenta. Claro, había en primavera en que habían tormentas, pero es que ahora de repente hay 30 grados de calor y mañana... Claro, pero lo que yo digo es, según el animal que seas... ¿Cómo lo reaccionas? O el signo que seas. Claro, tenés... Estás mejor parado, yo estoy mejor parado por ser caballo que el mono. Ratón, que sería la rata también. Claro, ¿no? sí. Nosotros estaríamos mejor paradas que tú. Por eso, podría claro, ser rata, ratón, laucha, ¿qué piensas tú que...? Ojo con la cabra. Sí, mira que la cabra sube al cerro y no se baja fácilmente. ¿Hasta cuánto influye, digamos, ¿no? la pertenencia de cada uno? Mucho, porque lo que pasa es que otra de las cosas que encuentro muy fascinantes de la astrología china es la división de los grupos como por misiones o estilos. Entonces, por ejemplo, la cabra pertenece al cuarto triángulo acompañada por la liebre y por el jabalí. Y son los encargados de la parte estética, son los que unen con el amor, con la emoción. Ustedes son los soñadores, llamados los soñadores. Pero tú que eres caballo, perteneces al triángulo de los transformadores, son los que cambian las cosas, transforman, les gusta desordenar, que son los caballos, los tigres y los perros. Pero ustedes los ratones pertenecen a los líderes, que son los que inventan, los que crean y dicen, ya, hagamos tal cosa, vengan. Y inventan ratones, dragones y monos. Pero también están los realizadores, que son los que van detrásito en el segundo grupo, que son los búfalos, serpientes y gallos. Y estos son los que concretan las cosas. Entonces, cada uno tiene sus misiones.
Por eso, ante este nuevo mundo que se está empezando a conformar... Pero nosotros que hacemos la plancha, vos no me nombraste ningún... Sí, sí, el amor, el primero. Mira qué importante. No, el que estaba soñando. El que estamos durmiendo. El primero que estaba soñando. Cuando ella te hablaba, vos estamos hablando todo el día. Es que sin amor no hay nada. Claro. Eso. Vas a estar en la Feria del Libro el 10 Sí, el día 10. Jueves. En la sala Ernesto de los Campos, ¿puede ser? ¿O del campo de sí, los sí, campos? Sí, sí, de los campos. Ah, ya, bueno, son varios campos. De los campos, de los campos. En esa sala a las 7 de la tarde y ahí les contaré, bueno, qué pasa con cada uno. Pero les digo, ya en resumido, dragones, ratones y monos son los que van a ir a la cabeza de este año. O sea, son los que dicen, cambiemos, reciclemos, cambiemos esto, hagamos las leyes así y así. En fin, van como creando. ¿Qué, perdón. ¿Qué es la calle? Son truenos. Ya la sé, calle, la es calle. Búfalo. Búfalo. ¿Y Daniel? Es gallo. Gallo. Son del segundo triángulo los dos. Los Ay, dos. Mira. Y los además, que realizan. Realizadores. Son los que realizan. Mira. Y eso, y mira que van bien a la par, porque este Uruguay es un país gallo, está regido por el gallo. Uh-huh. O sea, el gallo tiene una cierta preponderancia, pero el búfalo es tan empujón, tan trabajador, tan insistente, que si el gallo no está atento, ni sabe cómo pasa. Ayer, por casualidad, ¿viste el debate? No alcancé, no, llegué no más o menos a la misma hora. Y, no y se cree que... Le pregunté a alguien, y bueno, ¿y quién ganó el debate? Me dijeron, los que no participaron, ¿será no. verdad? ¿Será cierto? Mucha gente dijo eso. En un ratito nada más vamos a estar repasando lo que pasó anoche, y además a través de las redes, ¿no? En las redes, ¿qué pasó en las redes? ¿Cuáles fueron las opiniones? Sí, este, el mundo de las redes. Sí. Bueno, pensamos, usted sabe que mi tremenda agregada de prensa, Bea Belloni, que todos la conocen. Mándale un beso grande. Bea, tan linda. Estamos planeando hacer algunos eventos y algunas presentaciones. Y por las redes sociales, estoy en Twitter, en Facebook, en Instagram. Todo con Ángeles Lazo, con doble S. Ángeles Lazo. Este es un tipo de lazo distinto. Para que vean, porque vamos a planear cosas entretenidas. Buenísimo. Bueno. Voy a estar aquí buena parte del mes, así que le vamos a sacar brillo al mes. Y me imagino que el Río de la Plata, no, y no solo Uruguay, porque el al mismo tiempo en Argentina hay elecciones. La energía debe ser otra. Es que, ¿no? ¿Sabes qué? Estamos en Latinoamérica funcionando mucho juntos. Si ustedes se fijan, hemos ido a la par. Cuando habían gobiernos militares, todos teníamos gobiernos militares. Después habían presidentas mujeres, muchas presidentas mujeres. Ahora tiró la derecha a Brasil, Argentina, Chile. Y de alguna manera, te diría que los únicos países gallos de todo este sector son Uruguay y Bolivia. Uh-huh. Y yo diría que tienen algo muy especial, que son los únicos dos países que mantienen su esencia. Ellos en su onda indígena que tienen, en fin, y Uruguay que tiene como su mundo propio. Ustedes no están yanquizados como nos ha pasado en Chile, que estamos a medio hablar en inglés, la gente parece que creen que viven en Miami y estamos totalmente interferidos. Ustedes no. Es lindo cuando uno llega y ve que la gente de aquí tiene su esencia totalmente intacta. ¿Y cómo ves a Uruguay vos? Yo creo que va a seguir siendo el oasis que está haciendo en este momento. Ahora, pero políticamente hablando, ¿se va a pegar a los cambios de la región? ¿O vos ves que sigue...? Hay una tendencia, pero la verdad es que esto está tan raspando, porque ya te digo, o sea, el gallo es más fuerte en cuanto a que va adelante, dice las cosas, habla, como te dijera yo. El gallo sería Luis, ¿no? Luis, dijo, claro, ¿no? Y el búfalo de Martínez. Y el búfalo empuja por atrás. Entonces, te digo que va a haber balotaje de todas maneras. Esto, esto hasta último momento van a estar, pero a la par, a la par. Voy a estudiarlo con las cartas. Bien. Y voy a dar una idea más o menos ahí cuando dé la charla. Bien, para que se vayan preparando. El 10 de octubre, entonces. El 10 de octubre, exactamente. Perfecto. Buenísimo. Bueno, el 10 de octubre, que es como ya recordamos, está el libro. Una guía para el nuevo cambio de paradigma, para entender cuál es nuestro papel, qué tenemos que hacer para adecuarnos a este nuevo mundo que se está
naciendo realmente. No nos vamos a ver este año que viene nosotros. Pero espero, sí, sí. ¿Eh? Si todavía ando por este mundo, no, pues, tenía, pues una, llegaré aquí. Tenía algunas cositas para preguntarte. Ay, pero pregunte todo lo que quieras. Ah, después te pregunto. Mentira. Imagínate, soy virginiano y cabra. Oh, también soy virgo, así que te digo, ¿viste?, que somos bien metódicos. ¿Sabes? ¿Podemos? ¿Tabaré Vázquez de qué era? El dragón. El dragón. Mm. Está pasando por un momento complicado, sí, claro, el presidente. ¿Te acuerdas que lo hablamos hace tiempo atrás? Sí. Lo que sucede es que el dragón tuvo un año muy duro durante el reinado del perro, o sea, el 2018. Ajá. Y bueno, claro que cuando uno le pasan los años también se nota más, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, se lo ve muy bien, ¿no? Se le ve muy bien, sí. Además que te digo que los dragones sorprenden, ¿ah? ¿Eh? Porque por algo es un animal mítico, no, claro, no está en ninguna parte. Es tan grande sorpresa. Puede ser que él realmente logre ganársela a esta enfermedad, sí. Muy bien. Bueno, la verdad que tengamos Tabaré para rato porque... Es un gran hombre, ¿cómo no? Sin duda. Por supuesto que sí. Como todos los dragones. Un gran hombre. Ángeles, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, algo con ustedes. Señores, obviamente vamos a tener más novedades de Ángeles en el correr de lo que resta del año, obvio, por supuesto que sí. Ahí el 10, repetimos. El 10 en la Feria del Libro. Bien, el 10 de octubre en la Feria del Libro. No te lo pierdas y la puedes seguir en todas las redes. Que es, todas las redes son Ángeles Lazo con doble S. Así que metete en las redes de Ángeles. Gracias, mi amor. Gracias, lindo, gracias. Precioso.